Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Me llamo Lorena y os traigo, como últimamente estoy haciendo, es un día en mi vida. Siento muchísimo el parón que he hecho, pero lo necesitaba por motivos personales. Y bueno, ahora vuelvo con más fuerza, con más recetas. Y bueno, espero que estéis atentos y que os guste la receta de esta semana. Y como siempre, si no estáis suscritos, suscribiros. Si os gusta el vídeo, darle a like, que siempre ayuda muchísimo. Will you be my hero, baby? Estoy grabando, Cali. Lo voy a quitar. Vale, tenemos aquí 400 gramos de sémola de trigo. Tenemos huevos y sal. Y ahora vamos a ir pasando poco a poco la... Volcán conseguido, chicos. Y ahora solo queda amasar y, por supuesto, echar la sal. Sí, yo creo que ya. Y vamos a trabajarlo un poco más. Bueno, pues vamos a hacer lo que es la pasta. Primero deciros que lo siento mucho, no llevo nada de maquillaje, así que ignorarlo y os voy a enseñar la máquina, ¿vale? La máquina es esta. Aquí tenemos la masa para ahora hacer, que posiblemente salga bastante. Mi tecito, por supuesto, para disfrutar, que ya sabéis que no funciona, soy mi té. Crisis ha terminado el suyo, así que lo voy a quitar. Y aquí tenemos la máquina. Vale, pues la máquina se llama Atlas 150, la máquina de la pasta. Para hacer la masa se necesita simplemente harina. Se necesita harina, dependiendo, cada 100 gramos se echa un huevo. En este caso hemos utilizado 400, así que hemos echado 4 huevos. Hemos tenido que repetirlo porque nos hemos confundido primero de la harina. Supuestamente se necesita una harina especial que se llama 00 y no la hemos encontrado, así que hemos acabado utilizando harina de trigo normal que podéis encontrar en el Alcampo, Mercadona, etc. Y como os he dicho, lo hemos pesado porque es muy importante mantener las cantidades para que así salga, básicamente para no echar excesiva harina y salga dura. Y os he dicho, hemos echado 400 gramos, 4 huevos, hemos hecho el volcancito, hemos echado los huevos dentro, un poquito de sal, las gotitas de aceite y amasar, 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 amasar. Y ahora estamos dejando reposar la masa y vamos a utilizar en nada la máquina. Estoy súper ilusionada. Ahora os voy a enseñar por qué. Vale, esta es la máquina. Como podemos ver, tenemos varios orificios. Esta será primero para estirar todo lo posible la masa, esta parte. Y luego tenemos una parte que es para hacer lo que yo diría linguini, que son los más finos. Y estos son para hacerlos, creo que se llaman tagliatelle, que puedo estar yo equivocada, pero es para mayor grosor. Y creo que esta manivela, aparte de hacerlo, nos da... Mirad, aquí tenemos aquí los grados de grosor que van del... Ay, que no puedo moverlo. A ver, ¿qué puedes enfocar? Vale. Que van desde el 0 hasta el 9. Sí, hasta el 9. Y estas son las líneas de grosor. A ver cómo se va. Ah, ya. Tienes que tirar un poco para afuera y luego perdonar mis uñas. Pero bueno, así que no las miréis. Hoy estoy sin maquillar y sin arreglar las uñas, pero Daisy la da igual, sigue queriendo a su mami igualmente. Vale, estoy con una ilusión tremenda porque, como sabéis, Italia es muy importante para nosotros porque allí Chris me pidió matrimonio y siempre que vamos, pues me lío a comer pasta y siempre hemos dicho, vamos a hacer pasta casera. Y fijaros que llevamos 11 años juntos y ahora es cuando nos decidimos. Vale. Aquí tengo los tipos. Podemos hacer los tagliatelle, los fettuccini. Vale, así que son los tagliolini, perdón. Tagliolini es a los que yo ya llamaba linguini, pues se llaman tagliolini. Los fettuccini, que son los más que serían los más gruesos, y luego tenemos para hacer lasaña. ¡Yes! Vamos a hacer lasaña de verduras. ¿A que sí, Daisy?
¿Tú quieres lasaña de verduras? ¿Tú vas a querer lasaña de verduras? Vale, pues ya tenemos, después de haber amasado la pasta, la cocina recogidita. Y nos vamos a poner ya manos a la obra. Vale, pues aquí tenemos los ingredientes. Vamos a hacer espagueti a la vongole. Y os voy a enseñar. Para ello necesitamos pimiento, ajo, limón, perejil, aquí veo más ajo, y unas almejitas frescas. Y por supuesto un vaso de vino blanco. Y simplemente para salpimentar, sal y pimienta. Vale, lo que hemos hecho para que suelte la tierrecita que tienen las almejas, como veis, algunas son enormes, lo hemos puesto con agua con sal para que vaya saliendo despacito la tierra y que luego pues no tengamos extras a la hora de comer. Vale. Vale, lo que vamos a hacer ahora es poner a infusionar el ajo con el pimiento para que dé un sabor exquisito a la pasta y por supuesto a las almejas. Para ello vamos a hacer, lo que veis aquí son los tallos del perejil. Estaría mejor utilizar hinojo, pero la verdad es que es carísimo y no siempre se encuentra en la tienda. A veces he ido al campo y ni lo hemos encontrado. Así que vamos a utilizar lo que tenemos y disfrutar de ello. Qué bien huele ya. Uf, verdad, qué olorcito. Vale, lo que estamos haciendo, hemos puesto el aceite a una temperatura bastante baja para emulsionar el aceite, que coja el sabor del pimiento, del ajo, del perejil. Prácticamente como si fuera casi confitar, pero sin hacerlo, porque lo vamos a quitar y no vamos a llegar hasta el final del proceso, que es bastante largo. Vale, pues estamos echando bastante cantidad de harina para que no se quede pegada en la máquina. Vale, vamos a poner el número 4. Bueno, hemos puesto la máquina número 4, que es para espagueti, y ahora vamos a estirar la pasta. Vale, ¿se nota el grosor? Oh, Dios mío, sí que se nota. Se ha estirado la pasta muchísimo. Vale, ya tenemos el primero para hacer forma de espagueti y ahora seguimos. Vale, pues esta es la forma de la pasta, una vez ya hecha como espagueti. No os voy a mentir, la verdad es que ha sido bastante difícil porque se atascaba a veces la máquina y era porque a lo mejor no echábamos suficiente harina. Así que a ver qué tal. Ya veremos luego cuando lo comamos si se nota la diferencia. Y sí, sobre todo si lo hemos hecho bien. Pero bueno, de pinta y de todo y de textura parece que está bastante bien. Mirad qué pintón tienen las almejas abiertas. Oh, con la salsita. Ya estoy salivando. Ya solo queda cocer la pasta fresca y añadirlo todo. Luego veréis el resultado final. Mira, ya lo vamos a llevar a la mesa. Mira qué pitón, estoy súper emocionada. De verdad, de restaurante. Vale. Pues aquí tenéis nuestra cena. De verdad, impresionante. Categoría de restaurante con pan de ajo. Y el toque que veis ahí es perejil y ya pues a disfrutar con un vasito de vino. Vale, pues os voy a dar a todos el veredicto de la pasta. El plato ha estado, está prácticamente acabado, ha estado exquisito. Lo único que sí que nos hemos dado cuenta que es que quizás deberíamos haber cogido el tiempo de cocción
y haberlo hecho nada más hacerlo, sacarlo. Así que sería el consejo que os daría, que si lo vais a hacer, intentar que el tiempo de cocción sea el mínimo. Y no os preocupéis, la música de fondo es La Traviata, así que dudo que haya copyright. Así que a disfrutar y espero que si lo hacéis, por favor, me lo digáis. Y bueno, esto ha sido todo. Os despido con mi plato de almejas y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y voy a guardar las cosas para poderlas utilizar mañana, que sabéis que nosotros siempre todo lo reutilizamos.